Silvano Aureoles Conejo, coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, lamentó los hechos violentos ocurridos durante las últimas 48 horas en varios puntos de Michoacán, al tiempo que demandó al gobierno federal hacer la parte que le corresponde en el combate a la delincuencia organizada. Ya no es posible. No es posible continuar así. Estos hechos que ves en Apatzingán. ¿Tienes un reporte de qué es lo que ha ocurrido? Sí, te tengo el reporte de, por lo menos en 12 municipios han habido estos actos de sabotaje en las estaciones eléctricas o la quema de algunas unidades de servicio de gasolinerías en Morelia, en Apatzingán, en Tarímbaro. Entrevistado en Zitácuaro, opinó que la ola de sabotajes se desató luego de que grupos de otros municipios intentaron tomar la presidencia municipal de Apatzingán. Esta reacción o los hechos tienen que ver con esta presencia de grupos de otros municipios, en el caso de Apatzingán, que buscaban tomar o apostarse en la presidencia municipal. Entiendo que a partir de ahí se desató toda esta ola de atentados durante la noche. Aureoles Conejo exhortó al gobierno federal a proteger el Estado de Derecho y a garantizar la seguridad de los ciudadanos. El gobierno está obligado a mantener el Estado de Derecho, a garantizar la seguridad de los ciudadanos, porque es muy lamentable que otra vez Michoacán es noticia mundial de lo que está sucediendo, lamentablemente. Sin embargo, manifestó su confianza de que todo mejore. Yo lamento mucho que nuestro estado vuelva otra vez a la misma condición de la que ya pensábamos haber salido, pero pues vamos a esperar que pronto la autoridad haga lo que corresponde. Comentó finalmente que el gobierno federal no ha hecho su parte hasta ahora para encarar de forma integral el grave problema de inseguridad que se vive en Michoacán. Con información de Magdalena Alonso, informa Quasar TV.